de Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra, y espesa niebla envuelve a todos los pueblos. Pero sobre ti resplandece el Señor, y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz, y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios procedentes de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia, al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida del desdichado. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que me ha confiado en favor de ustedes? Por revelación, se me dio a conocer este misterio, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio, también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron:
En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Habitualmente, cuando llegamos al templo y venimos a la iglesia, entramos, nos sentamos y escuchamos. Y hay momentos que no hemos visto quiénes están a la par de nosotros. ¿Hoy ya lo vieron? Pues si no, una sonrisa a las personas que estén cerca de nosotros. ¡Sin miedo! Quizá cuando éramos pequeños nos decían nuestros papás: aunque enseñes las mazorcas, mijo. Pero lo importante era reírnos, una sonrisa. Una sonrisa es manifestación de alegría o de tristeza. De alegría. Y cuando nosotros decimos la palabra alegría, ha de estar acompañada de una sonrisa. Alegría. Es una palabra que, dicha en todos los idiomas, el corazón del ser humano vibra nuevamente al escucharla. Alegría. El día de hoy, nosotros en la iglesia queremos, como aquellas personas que en el tiempo de Jesús fueron a adorarlo, también nosotros hoy hemos venido aquí a la presencia de Dios para adorarlo. Hemos venido a adorarlo. Y es cierto que cuando nosotros queremos adorar a Dios, hemos de ver cuál es nuestra actitud con la cual nosotros nos acercamos. Hoy notamos de una manera muy precisa en la persona de Herodes alguien que, aunque decía que quería llegar a adorar a Dios, notamos en él que existía obstinación e incredulidad. Cuando nosotros nos acercamos a los elementos naturales, ¿han tenido ustedes alguna vez contacto, han agarrado, se han tropezado con una piedra? Los artistas, los cantantes, es un tema que tienen presente siempre. ¿Se acuerdan ustedes por allá que se cantaba: una piedra en mi camino me enseñó que mi destino? Escuchan música, eso es bueno. Y el coro no lo hacemos porque retumba el templo. Una piedra se caracteriza porque, aunque le caiga mucha agua, la piedra sigue igual. Una piedra. Cuando nosotros vemos la actitud de Herodes, notamos que es una actitud muy similar a la de una piedra. Aunque ve, aunque escucha de Dios, del Mesías, del Esperado, no escucha y tampoco puede ver. La obstinación, la incredulidad, el cerrarnos a lo que solamente es para nosotros
y separar a Dios de nuestra vida, eso nos conlleva a ser piedras. Por otra parte, ¿ustedes alguna vez han tenido una esponja entre sus manos? ¿Las esponjas son suaves o son duras? Las almohadas, a veces, puede ser que sean de esponja. Si las bancas fueran de esponja, ya se imaginan qué estaríamos haciendo. Pero, si las esponjas son confortables, tienen otra característica. Las esponjas son absorbentes. Cuando nosotros queremos limpiar una superficie, utilizamos esponjas, porque las metemos en agua y son capaces las esponjas de absorber. Y cuando nosotros las exprimimos, entonces obtenemos agua. Resulta que como estas esponjas absorbentes, es la actitud de aquellos magos que se acercan con una actitud de sencillez y de fe ante Jesús. Un corazón sencillo, un corazón creyente, es propio de aquellos que escuchan a Dios, quieren llegar a adorar a Dios, pero con la actitud similar a la de una esponja que es capaz de absorber. Hoy nosotros podemos preguntarnos, ¿queremos ser como una piedra o queremos ser como una esponja? ¿Cómo qué queremos ser? Como una esponja confortable, como una esponja absorbente de la voluntad de Dios en nuestra vida. Alguna vez, quizá nosotros hemos tenido la oportunidad de mirar al cielo y miramos un cielo estrellado. ¿Han visto ustedes un cielo estrellado alguna vez en su vida? Y resulta que en nuestros pueblos, en nuestras comunidades y en nuestras familias, a veces se suele decir, hay algunos que nacen con estrella y otros que nacen estrellados. Es decir, las estrellas es algo que siempre ha llamado la atención del ser humano. Pero el asunto es que la función de las estrellas no es estar estrellados abajo, sino estar en el cielo iluminando. Aquellos magos son conducidos por una estrella hacia donde estaba Jesús. Las estrellas iluminan, guían. Nosotros en la vida de las personas que están cerca de nosotros, en nuestros trabajos, allá donde estudiamos, en la familia, con los vecinos, hoy estamos nosotros teniendo la actitud de estrellas, la actitud y la vocación a la que hemos sido llamados por Dios, de ser guías, de ser luz. O por el contrario, hoy nosotros estamos estrellados y estamos obstaculizando el paso y el encuentro de los demás con Dios. ¿Qué significa ser estrellas hoy para cada uno de nosotros? Significa que podamos ver, que podamos escuchar la presencia y el paso de Dios en nuestra vida y en nuestras familias. Pensemos, ¿cuántas veces nuestros amigos nos han dado un buen consejo y nosotros decimos, ay, qué aburridos estos? ¿Cuántas veces nuestro papá o nuestra mamá nos dice, mi hijo, mi hija, mira, ten cuidado con tus amigos, con tus amigas, y nosotros decimos, ah, es que son aburridos, mis papás no entienden, no son de esta generación, agarren la onda, papá? Es cierto, hay muchas luces y muchas estrellas que hemos escuchado, pero hoy se trata que a la luz de la escucha de la palabra, nosotros veamos que Dios quiere seguir presentándose en nuestra vida. Que nosotros, así como el día de hoy, hemos comenzado esta reflexión brindando una sonrisa cálida, una sonrisa espontánea a la gente que está cerca de nosotros, también nosotros estamos llamados con nuestra calidez, con nuestra alegría, manifestar que el Mesías ha nacido entre nosotros. Con sencillez y con actitud de fe, con actitud creyente, acercarnos a Dios, aunque hayan momentos que nos toque que salir de nuestra comodidad. ¿Qué podríamos hacer nosotros en este momento si no hubiéramos asistido a la Santa Eucaristía? Ver televisión, o podríamos estar en otros lugares,
disfrutando la vida de otras maneras. Sin embargo, para encontrarnos con el Señor, hemos apartado un momento de tiempo en el transcurso de nuestro día. Esto es salirnos un poco de la comodidad, salirnos un poco de lo que cualquier persona podría hacer, dedicar un tiempo para poder crecer en la fe. Esta fue la actitud de aquellos magos, que saliendo de aquella sabiduría de la cual podrían tener, se arriesgaron a encaminarse a buscar a Jesús, arriesgándolo todo, arriesgando su reputación, arriesgando lo que podrían encontrar en el camino de peligros, porque estaban convencidos que iban a encontrarse con aquel que se esperaba desde hace mucho tiempo. Le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Reconocen en Jesús que es verdadero Dios, que es verdadero hombre, que es alguien auténtico que ha venido para ser un verdadero rey. Hoy en nuestra vida, ¿qué lugar tiene Dios? ¿Tendrá el primer lugar? ¿Cómo nosotros hoy manifestamos ese amor de Dios en nuestra familia? Hoy es un día para que juntos elevemos nuestro corazón a Dios y nos decidamos a ser valientes, de poder tener un corazón auténtico, para poder tener una vida auténtica, para que nosotros siendo estrellas podamos manifestar a la sociedad y a las personas que se relacionan con nosotros que en Dios, en Jesús, encontramos un verdadero rey, un verdadero hombre y un verdadero Dios. Que nuestras familias animadas por este mensaje hoy de la Epifanía del Señor puedan ser signo de Dios en los ambientes donde nos encontramos. Que el Señor nos siga bendiciendo y animando para ser auténticas estrellas llenas de luz.